nos dé un poco de su consejo a través de sus labios de barro. Amén. Padre Celestial, Señor, te pido que bendigas este lugar, Padre, en el que estamos, Padre, porque donde se habla tu palabra, cualquier lugar que sea en la tierra, Padre, tú tienes algo, Señor, con tu palabra para alguien, Padre. Yo te pido que esta palabra, Padre, penetre hasta el corazón más endurecido, Padre, y si tú traes una palabra a alguien, tú, Señor, habla directamente, tú tratas, Señor, con los corazones, Padre, porque voceamos tu palabra no para vernos bien, Señor, sino para anunciar tu evangelio, Señor, lo que tú quieres de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en este día? Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es nuestra fortaleza? En estos tiempos, el hermano mencionaba algo de Obama, y no voy a hablar en sí mucho de eso. Tenemos que entender que en el mundo que estamos, no es nuestro. En el mundo que estamos, la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y Satanás no le va a dar a nadie poder si no hace un pacto con Satanás. Por eso vemos las obras de Satanás manifiestas en los hombres que nos están gobernando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque esos hombres son hombres que son corruptos, son hombres que no aman a Dios. Y si no amas a Dios, tú no vas a hacer nada bueno que agrade a Dios. Amén. Dice el salmista, en el Salmo 18, dice, voy a leerlo hasta el verso 7, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. El Dios al cual... ¿Cuántos de aquí son? ¿Levanta su mano quién es convertido aquí? ¿Quién ha aceptado a Cristo como su Salvador? Levántela alto, no le dé vergüenza, porque las personas que hacen cosas malas, no se avergüenza. Usted no tiene que avergonzarse del Señor. Bájela, ¿no? Si alguien no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no endurezca su corazón, porque la mayoría de los que están aquí, muchos asisten a una iglesia, y la muerte puede sorprendernos en cualquier momento, y tenemos que estar preparados. Hay muchas ideologías hoy en estos tiempos, hay muchos pensamientos, hay muchas maneras de creer en Dios, pero la realidad es que solo hay dos caminos, un camino hacia Dios, y el otro camino, parecen muchos caminos, pero es al infierno. No... A veces pensamos, pero ¿por qué es el infierno? Infinidad de cosas. Lo que acabamos de leer habla de un hombre que confía en Dios. ¿Cuántos de aquí confían en Dios? Si usted confía en Dios, hay situaciones en la vida, como declara el salmista, dice, me rodearon ligaduras, me rodearon, me abrazaron. Estamos en unos tiempos que hay mucho pecado, por donde quiera que usted camine hay pecado. Y todas esas cosas a veces no se tratan de enlazar. Y voy a tocar un tema que quizá es algo familiar y sin ofender a nadie. Hoy en día estamos en un tiempo que esas ligaduras quizá están atando a muchas personas a través de redes de pornografía. Y lo tengo que decir porque esto es algo que está afectando hoy en día no solamente a los jóvenes, adultos, a todo tipo de personas. Y tenemos que hablar la palabra en los tiempos que estamos viviendo porque son tiempos peligrosos. Y ese también es un vicio. Anteriormente conocíamos los vicios de las drogas, pero ahora tenemos esa clase de vicios. Pero Dios ha venido para hacernos libres, para vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios. Y mi deseo en este día es que usted vea que cualquiera que confía en Dios tiene que clamar a Dios. No importa qué clase de ligadura Satanás ha puesto en tu vida, no importa qué clase de problemas estés pasando, Dios puede desvanecer cualquier cosa, porque la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y nosotros si tenemos la paz es por medio de Jesús, porque Él ha llevado nuestras cargas.
¿Cuántos de aquí se han sentido cansados alguna vez, cargados? Quizá laboralmente o emocionalmente, moralmente. Y todo ese tipo de cosas nos van destruyendo, nos van oprimiendo, al grado de que tal vez todo ese tipo de cosas puede hacer que rompamos con nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestra esposa, como sea. Pero el propósito de la palabra hoy en este día es que tenemos que aprender a confiar en Dios. No importa qué tiempo sea, no importa qué situación estés, tienes que clamar a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y quiero leer lo que dice allí el versículo 7. Todo esto que está aconteciendo en los tiempos que vivimos tiene que pasar. Se tiene que manifestar el hombre de pecado, se tiene que manifestar ese hombre inicuo, como la palabra de Dios lo llama. Fíjese lo que dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Cuando usted ve terremotos, cuando usted ve tantas cosas que están pasando, Dios está indignado de lo que el hombre está haciendo. Dios no está de acuerdo con lo que el hombre hace, pero Dios le ha dado un libre albedrío. El hombre puede en un futuro hacer todavía cosas más perversas. Pueden aprobar nuevas leyes, no solamente el homosexualismo, que se case un hombre con su propia hija, diferentes cosas, que para nosotros serían, qué grueso eso, pero esas cosas vienen, porque estamos en los tiempos que dice la palabra de Dios, que el Señor vendrá como en los días de Sodoma y Gomorra, y para allá vamos. Los tiempos en los que estamos viviendo es algo mundial que va a acontecer. Tenemos que sostenernos en Dios. ¿Cuántos pueden decir, Dios es mi fortaleza? Dios es mi fortaleza. Dígalo otra vez, Dios es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. Dios es mi roca. Dios es mi roca. Dios es nuestra roca, amén. Tenemos que confiar en Dios. Los tiempos son difíciles. Ahorita es un breve mensaje. Más quiero decirle a cada uno de los que está aquí, no importa qué ligadura el diablo haya puesto en tu vida, yo no la conozco, a mí no me interesa, es algo entre tú y Dios. A veces se nos olvida que el pacto que hicimos, no lo hicimos con el pastor de nuestra iglesia, con nuestro papá, con nuestra mamá, no. Lo hicimos con Dios. No hay un papel que te obligue a seguir adelante, pero sí hay un compromiso de palabra que tú hiciste delante de Dios. Y dijiste que tú ibas a servir a Dios. ¿Cuánto tiempo dijiste que ibas a servir? ¿Dos años? ¿Tres años? Toda la vida. Y si tú has prometido eso a Dios, esfuérzate. Sé valiente. Son tiempos difíciles que a veces nos hacen dudar hasta de nuestra fe, pero tienes que sostenerte de Dios. No hay otro camino. Póngase de pie aquí donde estamos y vamos a hacer una oración bien sencilla. Ya jugamos, unos ganaron, otros perdieron, pero gloria a Dios, así es el juego. A veces se gana, a veces se pierde. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te pido que bendiga, Señor, esta palabra, que bendigas a cada uno de los que está en este lugar, Padre. Bendice, Señor, a los hermanos de mi lado izquierdo, de mi lado derecho, Padre. Tú, Señor, fortalece a cada uno. Y esta palabra, Señor, a quien haya sido dada en este día, Padre, tú siémbrala en el corazón, Padre, para que pueda hacer algo en su vida, Padre. Y que esta palabra no vuelva a ti vacía, como dice tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que tú eres Señor, Rey de Reyes, Padre, y Señor de Señores. Amén. Amén. Dios le bendiga.